Bueno, la subasta notarial es una novedad que se ha introducido ahora últimamente, están regulados los artículos 72 y siguientes de la ley del notariado, y hay que tener en cuenta que solamente constituye una subasta notarial la subasta que va supervisada en todo el tiempo por el notario. O sea que desde el principio hasta el final es el notario el que dirige la subasta, y esta se realiza a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado. Lo digo porque se están anunciando como subastas notariales subastas que en realidad no lo son, en las que se están haciéndose por entidades privadas a través de sus propias web, y donde la intervención del notario se limita a protocolizar el resultado de la subasta. Esas subastas no son notariales, solamente son notariales las que se realizan a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado y con el control del notario. Las subastas notariales pueden venir motivadas por un expediente administrativo o judicial, o por ejemplo por el cumplimiento de un contrato, porque le hayan pactado las partes que se subaste, o a requerimiento de un particular que quiere vender su vivienda y que solicita a un notario que se transmita. Entonces, respecto a estas últimas, el promotor de la subasta puede elegir el notario que quiera, de libre elección. También puede determinar cuáles son las condiciones que van a regir la subasta. En el caso de que no haya establecido unas condiciones especiales, pues se aplica supletoriamente la legislación notarial. Y comienzan con un requerimiento que se hace al notario. Entonces, en el requerimiento, el particular pues hace constar cuáles son sus datos personales, cuáles son los datos del inmueble que quiere subastar, las características físicas del mismo, cuál es el estado de cargas, su situación arrendaticia y su situación urbanística, y cuál es el estado de deudas, si tiene pendiente algún tipo de comunidad de propietarios, de recibos de contribución, etcétera. Entonces el notario, también tiene que hacer constar cuál es la situación catastral, porque por ejemplo si no estuviera coordinada adecuadamente en el catastro, pues lo debe mencionar, y cuál es el precio de salida por el que quiere subastarla. El notario, antes de iniciar el expediente y sobre todo justo antes de empezar la subasta, pues va a consultar el registro público concursal para comprobar si la persona, el promotor del expediente, el que quiere vender, está en situación de concurso de acreedores o no, para ver si hay alguna limitación para que pueda vender. Luego también hace una consulta al registro de la propiedad, solicita una certificación de dominio y cargas para comprobar cuál es la situación registral del inmueble, y lo comunica también al portal de subastas, porque el portal de subastas lo que hace entonces es asignarle una dirección de correo electrónico a través de la cual se va a articular las pujas y el mecanismo de la subasta. Y por otra parte también le notifica que se va a subastar ese inmueble para que no se pueda subastar dos veces el mismo inmueble en el portal de subastas. Una vez que se decide iniciar el expediente, se procede a la publicación de la subasta. La publicación de la subasta, para publicarla, simplemente se hace constar quién es el notario que estaba llevando la subasta, el número de protocolo del acta y cuál es la dirección de correo electrónico que nos ha asignado el portal de subastas. Una vez que entramos en el portal de subastas, ahí tenemos toda la información referente al inmueble, pues de todo lo que hemos comentado anteriormente, de titularidad, de estado de carga, de situación arrendaticia, etcétera. Y una serie de menciones especiales como, por ejemplo, si se puede visitar el inmueble, si hay algún tipo de documentación interesante para el inmueble que se puedan examinar en la notaría, si el vendedor se ha reservado, por ejemplo, el derecho a no aceptar el remate, o sea, a pesar de haber fijado un precio mínimo en la subasta y aunque se superara la subasta, finalmente él se reserva el derecho de decidir si no quiere vender, aunque se obtenga un precio superior. Si se puede ceder el remate a un tercero, o sea, si la persona que se adjudica el bien en la subasta antes de hacer el acto definitivo de otorgamiento de la escritura puede ceder ese remate a otra tercera persona, si el precio se puede aplazar o no, el precio de adjudicación en la subasta, el pago del precio, y sobre todo cuál es la cantidad que se tiene que consignar para poder intervenir en la subasta. Siempre hay que consignar una cantidad mínima, que suele ser el 5%, pero bueno, se puede fijar una cantidad superior. Todas estas condiciones aparecen en el portal de subasta y se puede acceder directamente a esa información a través de la dirección de correo electrónico que se proporciona en el anuncio de la subasta. Por otra parte, el notario, una vez que se empieza la subasta, pues notifica a los arrendatarios o ocupantes del inmueble que se va a proceder a la subasta, y también lo notifica a los titulares de cargas que resulten de la certificación de dominio y cargas que ha pedido el registro de la propiedad. A continuación se inicia el periodo para poder presentar las pujas,
Suele ser de 20 días, pero también en las condiciones de la subasta el promotor del expediente puede fijar un plazo diferente. Y una vez transcurrido ese plazo, pues el notario comprueba en el portal de subastas qué pujas han presentado y cuál de ellas resultaría la adjudicataria del inmueble. Una vez que se ha determinado quién es el adjudicatario del inmueble, se hace una diligencia por parte del notario y se da un plazo para pagar el resto del precio, a no ser que haya habido un aplazamiento. Sí, y siempre y cuando el propietario haya aceptado la puja, si es que se hubiera reservado el derecho a no aceptarla. Si transcurrido el plazo correspondiente no se ha pagado el precio, se va al siguiente postor. Si se ha pagado el precio, pues ya se extiende una diligencia de finalización de la subasta con adjudicación del inmueble al rematante que ha satisfecho el precio en la totalidad. En ese supuesto ya hay que otorgar la escritura pública de venta por el promotor del expediente y el adjudicatario. Si se otorga la escritura pública, ningún problema, pero si no se adjudica, si no se otorga, el acta de adjudicación en la subasta constituye título suficiente para que el adjudicatario pueda acudir al juzgado y exigir que se otorgue escritura pública a su favor, y entonces se entendería, o sea, suple el consentimiento del vendedor. El promotor del expediente no hace falta que firme si así lo dice la autoridad judicial.